cada miércoles, entre las 8 y las 11 de la noche, tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambient y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.túnel57.com.ar con Carlos Prince. Años de Túnel 57. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me on the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and all of you. Every piece of you, don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, 1995, reaching 2012, the fever pitch. Y lo prometido al comienzo del programa y ya en los flyers a lo largo de toda esta semana, está con nosotros nuevamente, le damos las buenas noches, Juliana Ojeda, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo te escuchás ahí, todo bien? Sí, medio bajita me escucho. ¿Medio bajita? Sí. Ahí le damos un poquito. Bueno, bárbaro. Ahí, ¿cómo estás? Bien. Pasa que esto se escucha, este me parece que se escucha demasiado bien al lado. Voy a bajar el mío un poquito, ahí. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy contenta acá, compañía de Guille Nayach. Bien, le damos las buenas noches a Guille. Hola. Se escucha acá. Hola, ahí. Buenas noches, ¿eh? Un poquito más fuerte, sí. Hola, buenas noches. Ahí está. Ahora sí. Un gusto estar acompañando a Juli. Bien, yo tengo buenas referencias tuyas. Bueno, mejor así. Por tu parte, digo, musical propia me refiero, ¿no? Claro, sí, bueno, es un dúo que tenemos con un amigo que se llama David Núñez, que se llama Simple, un disco editado, y bueno, pronto estaremos presentando el disco también a fines de abril, ahora el 28, pero bueno, acá con mi amiga Juli, que bueno, nos conocimos hace un tiempo en un par de shows, pegamos muy buena vibra, muy buena onda, y bueno, empezamos a hacer música juntos, así que es un gusto estar acá con ella, acompañándola. Un honor que me acompañe Guille hoy. Bueno, y en breve seguramente vas a estar también vos por acá, digo, con tu música. Con Simple, sí, lo tenemos que tener. Me das el disco que era para ella, me lo dejás a mí y la dejás sin disco a ella. Total, ella ¿no? Por supuesto, sí. No, la ves más seguido. ¿No? Sí. Bueno, y está también, presentamos a quien acompaña acá, digo. 1995, la señorita. 2012. No puede hablar acá. No puede hablar. Grita de ahí y decís, hola. Hola. Vinimos con una amiga que nos acompañó hasta acá, que nos fue filmando en el auto, así que después vamos a tener. Bien. Y todo el periplo. Sí. Y después cuando se vayan también nos vamos. Claro, nos vamos también. ¿Te acordás que el otro día lo hicimos? ¿Te acordás? No lo subimos al final, ¿viste? Hay que llamarlo a Eric y hay que darlo a pedos. Cuando se van dicen, nos vamos. ¿Será? Bueno, contanos qué pasa este fin de semana con vos. Este fin de semana tocamos con Guille y con otro amigo más que se llama Juan Mason. En Avenida Corrientes, al 4299, Los Floristas se llama, en el segundo piso. Bien. Vamos a hacer un show, vamos a estar haciendo un show mitad acústico y mitad ahí con pistas. Tenemos varias artistas invitadas. Opa. Varias amigas invitadas que están, son todas muy buenas cantantes. ¿Ella va a estar? Va a estar acompañándonos. Lo que no va a estar es cantando, porque somos cualquier cantidad. Somos cualquier cantidad. Claro, si yo tuviera que meter a todas mis amigas que cantan. Olvídate, o sea, necesito un gran Rex. Y hacer un cantando por, no, una cosa así, que vaya pasando uno por uno. Estaría buenísimo. Pasa que yo hice este show por una cuestión de tiempo, puse 5 amigas. Sí. Pero bueno, a medida que van pasando los shows, yo voy invitando un montón de gente también. Pero, ¿y el show cuánto va a durar? Y va a durar un rato largo. Porque va a durar toda una, tres una temas, cena, cinco sobremesa, cena, sobremesa. Uh-huh. Después un par de tragos más y nosotros vamos a seguir tocando. Van a seguir. Bueno, la onda de esta sección que se dio hoy, el mini repo con Juliana, es, obviamente, la onda es música en vivo. Tirame una, a ver cómo sale la viola. Espera que le vamos a dar un poquito de... Acá está.
acá estaba. Ahí, ahí. Ah, eras vos. Espérate. ¿Cómo la escuchas ahí? ¿Bien? Yo me escucho medio bajita. Si me puedes subir. ¿Vos bajita? Un poquito más. Ahí estamos. Igual ahora vas a cantar. Estamos, vas estamos a... ahí, buenísimo. Estamos sí. ahí probando como un estamos sonido todos, rapidito. Sí, sí. Y porque esto es música en vivo, digo, doblemente, porque hay que, estamos probando todo en vivo. Estamos limitados en cuanto a algunas cosas técnicas, digo, de retornos, pero se están acomodando no, a poco. Estamos bárbaros. Aparte, bien. Vos siempre nos tratás tan bien cada vez que venimos acá, así que. ¿Quién les da mate siempre que vienen? Olvídate. Olvídate. No se ve en ningún lado. Bueno, ¿tenés algunas novedades para hoy musicales? Digo, estrenos, puede sí, ser. Sí, hoy presentamos quemando, una canción que se llama Junto a mí, que ajá. es una canción que hice con un amigo que se llama Gastón Silva, al cual le mando un beso enorme. Bien. Bueno, esta canción la hicimos. ¿La vas a hacer para la final, para que la gente se enganche, claro. Y no, bueno, después te cuento bien la historia, porque viste que todas mis canciones siempre tienen como una historia sí. de fondo. Así que bueno, nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Con cuál podemos empezar? Voy a empezar con un cover de una canción ajá. que me gusta mucho, que se llama Corre, de Jesse Joy, ajá, que se sí. está escuchando bastante sí, últimamente. Sí, sí, sí. Y nada, y el otro día estábamos jodiendo con Guille y dijimos, bueno, vamos a hacer esta canción. Y salió, así que no la tenemos ensayada hasta ahí nomás y va a salir bueno, hermosa. Este es un ensayo radial. Hagamos así, dale, total. Es así en vivo, dale. Te escuchamos dale. Entonces. Bueno, ahora. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Y mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad que me da igual. 1995-2012, 17 años de Túnel 57. Ya viví esa escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad que me da igual. Perro de siempre, los mismos trucos, ya no te queda bien. Así que corre, corre, corre.
Y la verdad que me da igual. Lo has hecho ya. Y la verdad que me da igual. Lo has hecho ya. Pero al final me da igual. La gente aplaude. Estaban diciendo recién Patri Millán, que nos escucha de Morón. Un beso enorme a Patri. Que está siempre ahí firme escuchando, que se escuchaba muy bien, así que nada, está siendo muy lindo. Buenísimo. Al principio empezamos así como probando un poquito de sonido. Sí, pero se fue acomodando de a poquito. Sí. Ahora me acordé de este tema que acabas de hacer recién, lo hizo hace poquito Naughty Klein también acá en vivo. Lo está haciendo él. ¿Sí? Sí. Mirá vos. Sí, se ve que es un tema que está pegando mucho entre los cantantes jóvenes. Me encantó lo que hace él. Sí, es re lindo, sí. Hace rato que la viene dando vueltas, sacó el disco hace poquito, así que. Sí. Bien. Bueno, repetimos fecha del sábado de vuelta, a ver. Sábado 14 de abril, 21:30, ajá. Avenida Corrientes, 4299. Los Floristas, en el segundo piso vamos a estar tocando y llenándolos de música y de alegría. Con un espíritu con pum para arriba. Pum para arriba. Decías que en el lugar es un lugar para comer también. Ahí. Es un lugar para comer, bien. Así que vamos a estar ahí comiendo mucho, tomando mucho, pasándola muy bien. No, antes de cantar, no, porque si no, después. No, viste, no. Te agarra ahí, pues después sí que hacemos. Nosotros comiendo mucho y terminamos tomando mucho únicamente. Claro, bueno, eso está bueno para distiendo un poco las cuerdas. Está bueno. Claro, hay que cuidar un poco la. Sí. Bueno, ¿qué pasó de la última vez que estuviste por aquí? El año pasado ya fue. No, fue este año. Este año, en enero. Fue en enero, claro, fue después de mi cumpleaños. Claro, yo estoy perdido, claro, como con toda la movida que tuve después, claro, tenés razón. ¿Qué estuviste haciendo? Digo, ¿vacaciones? Estuve haciendo temas nuevos. Opa. Estuve recorriendo un poquito la Argentina. Ajá. Y bueno, nada, estuvimos así con muchas fechas también, acompañando a Bruno Lippi la última vez. ¿Qué ajá. más hicimos? ¿Qué más? Bueno, estuve ahí tocando, estuve en Rosario también, con mi familia. Aprovecho a mandarle un saludo a Manu Mataza de Serena Radio también. Dale. Y nada, ahora estoy trabajando con Sebastián Fernández y Germán uh-huh. Zuccarino. Bien. Armando todo lo que es el disco. Vamos uh-huh. a ver si sacamos un EP. ¿Qué onda eso? ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántos temas? No, ahora vamos a sacar un adelanto, uh-huh. un EP. Chiquito de cuatro temas. Y bueno, no, en realidad, ni bien tengamos algo, justo mañana tenemos una reunión, así que ni bien tengamos algo, te lo vamos a estar mandando. No se avisás. Sí, totalmente. Lo vamos pasando. Y en este viaje, me decías, ¿compusiste algo de viaje? Estuvimos, en el viaje sí compuse, pero estuvimos la última canción que salió es esta que voy a presentar, uh-huh. que se llama Junto a mí. Ajá. Te cuento un poco la historia, así la hacemos. Fue un domingo que me junté con Gastón, que es un gran amigo. Ajá. Un domingo de esos bajón. Domingo ese, ya tipo 7 de la tarde es sí, domingo. Esa hora, 6, 7 de la tarde. Nos juntamos y Gastón me empezó a tocar un tema que él estaba haciendo, que él estaba armando. Uh-huh. Que empezaba únicamente con, o sea, de voz de hombre, digamos. O sea, sí. muy la voz de Gastón. Y empezaba hablando de un amor que no podía hacer, como siempre. Ajá. Siempre y pasa, ¿no? Siempre pasan esas cosas. Y bueno, empezaba hablando de eso y después yo me senté en el teclado y empecé a seguir la canción. Sí. Y automáticamente, sorpresivamente, hicimos una canción a dúo que pierde un poco la esencia si no está hecha a dúo. Así que hoy lo traje a Guille, que no me puedo acompañar al gas, pero lo traje a Guille, que la interpreta espectacular, me encanta. Bien. Para hacerla acá con nosotros. Dale. Y nada, es una canción que me encanta, que cada vez que la canto me moviliza mucho por dentro. Uh-huh. Y que la verdad que a la gente le gustó. Primero empezamos cantándola ese mismo día, esa misma noche nos juntamos con amigos. Todo el mundo nos decía, qué linda canción, chicos, les gustaba, se les pegaba. Y después sí le comprobamos que a la gente le había gustado porque la estábamos tocando en Brook el otro día. Y, sí. y las chicas con toda la mejor de las ondas haciendo así con la manito, con los encendedores. Sí. Y la verdad que me gustó tanto que la quiero hacer, la quiero grabar también. Ajá, así que nada, te la quería presentar a vos, así como un adelanto exclusivo. Estreno esta noche, ¿cómo se llama el tema? Junto a mí. Junto a mí, te escuchamos. Thank you.
1995-2012. 17 años de Túnel 57. Me encuentro con mil formas de pensar, componerme a analizar cómo fue que nos quisimos. Difícil, ya no sé qué va a pasar, si soy tuyo nada más o te encuentras confundida. Oh, no sé, no sé qué debo hacer. Quizá te tenga que olvidar, pero no, 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 no puedo pedir que te quedes conmigo otra vez. Es aquí, junto a mí. Por eso no, 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 no quiero escuchar las mentiras de nuevo como ayer, otra vez. Hoy me encuentro confundida, tal vez no eres como yo pensé. Y hoy sé que quiero resolverlo. Quizá podamos intentar, no sé. No sé qué debo ser. Quizás te tenga que olvidar. Pero no, 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 no puedo pedir que te quedes conmigo otra vez. Es aquí, junto a mí. Por eso no, 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 no quiero escuchar las mentiras de nuevo como ayer. Otra vez. Y hoy te vas. Yo me voy. Ya no puedo controlar lo que siente mi corazón. Oh, oh. Por eso no, 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 no puedo pedir que te quedes conmigo otra vez. Es aquí, junto a mí. Por eso no, 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 no quiero escuchar las mentiras de nuevo como ayer. Otra vez. No puedo pedir que te quedes conmigo otra vez. Junto a mí. No, 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 no quiero escuchar las mentiras de nuevo como ayer. Otra vez. Muy lindo, todo. Yo mientras iba, venía porque está llegando gente, esto es así. Bueno, ¿tenés alguna cosita más para hacer en vivo? O te agarro tengo, así tengo como... un tema que el otro día como que lo malentendimos. Después lo malinterpretamos. Después sí. Yo me lo había escuchado en la entrevista, que era lo que había dicho, sí. Y quedó como que yo le había plagiado el tema a mi amigo Nico. Ah, cierto, el tema de... En realidad, sí. La letra como, de tu amigo, claro, que vos la tomaste. No, no, no fue la algo letra que de dijo. Mi amigo. Fue algo que escribió él, claro. Y que a mí me movilizó como para escribir esta canción, que ajá, se llama Lo Mejor de Mí. Hoy en día la siento muy, muy mía. Muy propia. O sea, como si me hubiese salido
a mí de la nada. Pero nada, aprovecho para mandarle un beso a Nico, que es un genio. Y bueno, esta canción se llama Lo Mejor de Mí. Que también habla de cuando uno da lo mejor que puede en una relación, pero aún así no funciona. Sí. Y bueno, es una de las tantas canciones que me conmueven. Bien. Bueno, no me vas a llorar en la canción. No, recién no. Casi. Recién no, casi, pero no. Dicen que llorando se garpa, pero no. Garpa, sí. Si llorás, siempre mirando a cámara, siempre acordate. A cámara. Sí, porque queda mejor. Después en el replay lo mandamos en cámara lenta, viste, vos llorando. Bueno, yo te dejo haciendo este tema. Sale un segundo a recibir a la gente que viene. Haceme el temita y yo perfecto. Ya vengo, al aire es tuyo. Hacemos lo mejor de mí. Nos adueñamos de tu en el 57. Adelante. Años de Túnel 57. Te recuerdo lentamente. No me dejas de doler. Este adiós es tan difícil. Ya no hay forma de volver. ¿Por qué tu amor se fue? No logro entender. Y todo parece perder sentido esta vez. No puedo olvidar que yo te entregué mi amor. Quiero pensar que sin ti puedo ser feliz. Y puedes recordar que di lo mejor de mí. Ya no importan las palabras, nada te hará. Sentido esta vez, no puedo olvidar que yo te entregué mi amor. No quiero pensar que sin ti puedo ser feliz. Y puedes recordar que di lo mejor de mí. Muy lindo, muchísimas como gracias. Siempre, la verdad, se nos estaba yendo, tenías todo, no sé qué, estamos todos, yo estoy corriendo, se me fue el invitado, estaba por ahí, se lo perdí, bueno, no importa. Contanos un poco, bueno, de vuelta, el fin de semana, invita a la gente, ¿qué se va a encontrar? ¿Quién va a estar tocando con vos en el escenario? Sí. Todo. Bueno, vuelvo a repetir entonces, Los Floristas, Avenida Corrientes, 4299, en el segundo piso, los esperamos, voy a estar con Guille Nayach en guitarra, Juan Mason, un pianista espectacular que me va a acompañar. Va a estar, pasa que hasta que me acuerde el nombre de todas, va a estar Maggie, Magda, Lau, Vane, me estoy olvidando de alguien, y Flor, todas mis amigas van a estar ahí. Bien, si no que te buscan en Facebook. Si no me buscan en Facebook es Juliana Ojeda con G-U, Juliana Ojeda. Juliana, sí. La página oficial o mi Facebook personal. Y en YouTube también aparezco como Juliana Ojeda. Sí. Sí, bueno, puede ser. Está bien, está bueno. Está bueno. Y si no, entran a Túnel 57. Eso. Y cliquean desde ahí. En algún link voy a aparecer. En algún lado apareces. Y en unos días, todo esto de hoy va a estar en www.youtube.com.
facebook.com/túnel57radio. Buenísimo. Va a estar ahí en un bloquecito entero. Y va a tener 20.000 visitas. 20.200 visitas en una semana. Bueno, gracias por la visita a ambos. Muchas gracias a Guille también. Bueno, en breve, simple acá. Ahora dejamos un disco y bueno, estaremos arreglando pronto, si podemos antes del concierto, hacer una visita. Dale, dale. Lo más probable es que hagamos esta corta como la de ahora y después programamos la hora entera con el acústico, el invitado. Aquí en Túnel. Un placer. Bueno, gracias. Carlos, te agradezco un montón por invitarnos, por tenernos en cuenta siempre a nosotros y a los nuevos artistas que están surgiendo. Bueno, gracias. Les mando un abrazo a todos los que estuvieron, a Marquitos, Pilar, que va a estar la semana que viene, me parece. Sí, Pili, sí. Estuvo Lule Ida también, que son conocidos. Gracias, ahí de la. Yo todavía cuando vio tu flyer, me mandó un mensajito, me dice: ¿va a estar Juliana? Y a Lule la conozco de la EMBA. Claro. Así que más o menos nos conocemos todos porque andamos en la misma. Así bien, que. Bien. Bueno. Nada, eso nomás. Nada, bueno, queda un poquito de tu música de fondo y nada, gracias por la visita. Nos vemos seguramente el sábado. Dale, bárbaro. Dale. Un beso, nos estamos viendo. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. 4795-2160. Pasaje a DVD. Ediciones, transiciones, sonido, musicalización, menú, compaginación de video y fotografías. Consultas al 4795-2160.